Hola, bienvenidos. Yo soy Mariví González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar con pintura acrílica esta bonita hucha de madera y cristal. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Esta es la hucha de madera de la marca Daikatrade que vamos a decorar en este trabajo. Como veis, tiene un acabado súper bonito y en el interior tiene una lámina de madera con un dibujo en pirograbado. Si te gusta el dibujo así, tal cual, lo puedes dejar o lo puedes colorear como voy a hacer yo. Como veis, es completamente desmontable, por lo que podremos trabajar mucho más cómodamente. ¿Veis? Le podemos quitar el cristal y así no se mancha. Y el resto de las piezas pues también son desmontables, lo cual nos facilita mucho el trabajo. Lo primero que voy a hacer es pintar con gesso la parte de atrás, el marco interior y el marco exterior. El gesso es una imprimación acrílica que nos permite utilizar cualquier tipo de pintura sobre la madera. En este caso vamos a utilizar pintura acrílica y el gesso lo que va a hacer es impedir que la madera absorba la pintura. Con la pintura acrílica Artis Cromática en color rosa real voy a empezar a colorear algunos de los detalles del pirograbado. Continuamos pintando algunos detalles con el color turquesa. Ahora pintaremos algunos detallitos con el color rojo puro. Continuamos con el amarillo puro.
Ahora vamos a pintar las hojitas de verde con el color frontón. Y seguimos con el color agua marina. Y ahora vamos a utilizar el color jazmín azul. También con el color jazmín azul vamos a pintar la parte de atrás de la hucha. Con el color rosa bebé vamos a pintar la parte exterior de la hucha. Para la parte interior de la hucha vamos a utilizar el color amarillo puro. Ya tengo pintada y seca todas las partes de la hucha y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz en spray Artis Cromática en tono satinado. Siempre que utilice este tipo de producto, barniz en spray, mejor que lo haga en sitio ventilado, en la calle, en la terraza. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a montar la hucha. Ya tenemos aquí las piezas preparadas. Hacemos coincidir la ranura por donde entran las monedas, la ponemos por ahí, el cristal ya lo he puesto anteriormente, antes de poner estas dos piezas he colocado el cristal y ahora vamos a poner el panel de que estaba decorado con el pirograbado. Lo puedes poner delante o en la parte de detrás, yo lo voy a poner en la parte de delante. Y cerramos la hucha y metemos las pestañitas hacia adentro, de esta manera ya se queda sujeta y ya no se mueve. Y ya tenemos el trabajo terminado, como habéis visto, súper fácil, además unos colores preciosos, muy alegres, muy vibrantes. Y como siempre, espero que te haya gustado, déjame tu comentario, dale a like, suscríbete y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.